tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este programa Misericordia Senda de Paz. Hoy queremos hacer un eco continuador del programa anterior. Vuelvo a mencionar nuestro invitado especial, el padre Apolonio Ramírez Torres, originario de aquí de Tepatitlán. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación. Me da mucho gusto estar participando y por segunda vez para esta compartir esta vivencia de fe. Pues bien, como mencionaba en un principio, estamos a 50 años del Concilio Vaticano II. Hemos hecho un programa anterior, donde para usted que acaba de encender su televisor, hablamos un poco del contexto donde se dio a cabo este concilio. Estamos hablando 50 años atrás. El Papa Juan XXIII fue el que convocó a este concilio. Dio inicio en el año de 1962 y terminó en 1965. Estamos a 50 años. El 8 de diciembre pasado se dio por concluido el Concilio Vaticano II, 50 años atrás. Nosotros ahora queremos analizar estas consecuencias, estos ecos, diríamos, todo lo que sucede después de este concilio, que aún lo estamos viviendo como un concilio vigente, ya que no ha habido antes un concilio ecuménico, que quiere decir universal, anterior al Concilio Vaticano II. De tal manera, nosotros estamos todavía con todos estos documentos que emanó el concilio y que estamos viviendo esta época después del concilio. Pues bien, padre, ¿cómo es que la Iglesia Universal, recibe este concilio, diríamos, las consecuencias? ¿Cómo es que recibió todos estos documentos y todas estas disposiciones nuevas de la Iglesia que salieron del Concilio Vaticano II? Bien, primeramente tenemos que saber que para poder medir la dimensión del evento Vaticano II, podemos llamarlo así, tenemos que ver que cómo fue recibiéndose en las distintas partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, en América, y entonces ver cómo lo están aplicando. Esa sería la manera de medir su influencia, el alcance que tiene, cómo lo van recibiendo, cómo reciben los documentos, cómo se entiende, cómo se aplican a la vida de cada continente, cómo van, se le podemos decir, penetrando poco a poco en cada una de las distintas regiones, en América del Norte, en América Central, en América del Sur, cómo va iluminando la vida de las parroquias, de las diócesis. Y entonces ahí donde decimos, el Concilio Vaticano II está entrando en la vida de la Iglesia. Es la manera como está permitiendo que se conozca, que se estudien sus documentos, que tenga su influencia. Diríamos que está penetrando, empapando la vida de la Iglesia. Sí, exactamente. De todas estas nuevas, diríamos, consecuencias o repercusiones del concilio que tuvieron que ver en la vida de la Iglesia. Hablamos que el Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico y que tuvo alcances universales. De ahí la palabra ecuménico, universal, y que hubo diferentes reacciones en torno a estas consecuencias del concilio. Probablemente las que a nosotros más nos puedan interesar son las repercusiones que tienen que ver con una realidad más cercana, que es América Latina. ¿Qué podríamos decir en torno a la América Latina después del Concilio Vaticano? Primeramente que para poder recibir el Concilio Vaticano II, América tuvo que, en su conferencia latinoamericana, ahora conocida como el CELAM, esa reunión que tienen todos los obispos de América Latina representados por sus distintas conferencias de países, se reúnen para reflexionar los documentos del Vaticano II y ver cómo se van a aplicar. La primera recepción que tiene Vaticano II en América se da en aquella reunión que tienen los obispos en Medellín, Colombia, en 1968. Se reúnen los representantes de todos los países de América y entonces empiezan a reflexionar, ¿qué dice el concilio para nosotros? ¿Cómo lo entendemos?
Una de las cosas que llamó la atención en aquella reunión de Medellín 1968 es que, dice Vaticano II, somos pueblo de Dios. Y los gozos y esperanzas del pueblo de Dios son gozos y esperanzas de la Iglesia. Entonces los obispos empiezan a reflexionar. En América hay pobreza, en América hay marginación, en América hay analfabetismo. Esas realidades son eclesiales, son de la Iglesia. Hay que hacer algo. Y empiezan a pensar qué hacer para evangelizar esa situación. Es la manera como América empieza a asimilar el Concilio Vaticano II, iluminando con la enseñanza del Concilio los documentos, esas realidades muy, muy concretas. Esto fue lo sorprendente de los obispos de América de aquel año, 1968. Empiezan a hacer suyas las realidades de los pueblos latinoamericanos, sobre todo muy marcados por la marginación, la opresión, cosas que aún todavía seguimos viendo, pero ellos reaccionaron. ¿Cómo la Iglesia va a iluminar todo esto? Y Vaticano II está dando esa luz. Pues bien, aquí la Iglesia estaba haciendo conciencia de esta misión que le tocaba en una realidad, podríamos decir, un tanto particular. Sabemos que hubo muchas reacciones en torno a los efectos del Concilio y que tristemente la Iglesia vivió momentos dolorosos en los que hubo muchos sacerdotes que no aceptaron las decisiones del Concilio Vaticano II y hubo una desbandada de deserciones. Pero la Iglesia sigue en pie, guiada por el Espíritu Santo. Y la Iglesia, usted y yo que estamos presentes en este programa, somos los que le damos vida a esta Iglesia, que estamos seguros de que el Espíritu Santo la está asistiendo. Pues usted y yo somos los que tenemos que estar conscientes de esta realidad. La Iglesia en América Latina, vimos esta reunión del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, analizó las realidades para poder trabajar con nuestra gente. ¿Y de qué manera penetraría la palabra de Dios en medio de esta gente con tantas necesidades que todavía estamos viviendo? Después de Medellín, Colombia, ¿qué vino como reacción del Episcopado Latinoamericano? Después de Medellín, Colombia, viene un momento histórico maravilloso, pues sucede entre nosotros, mexicanos. En 1979 se reúnen los obispos de toda Latinoamérica en Puebla, en México. Viene el Papa Juan Pablo II a abrir esta reunión del CELAM y hay una frase que impulsó tremendamente para los trabajos para la asimilación del Vaticano. América, es tu hora de evangelizar, dijo Juan Pablo II en esa reunión de Puebla. Y animó a los obispos a seguir aplicando Vaticano II, a seguirlo reflexionando. Le da un fuerte impulso a los jóvenes protagonistas de la evangelización. Toma en cuenta Juan Pablo II desde Puebla la importancia de las pequeñas comunidades de base, la importancia de aquellos laicos que están postrados en sus camas, el valor del sufrimiento. Empieza a rescatar todas esas situaciones y decir, ese es el modo de evangelizar. O sea que se sigue asimilando Vaticano II. Después de Puebla viene Santo Domingo, otra reunión, la siguiente conferencia. Y más recientemente, en el 2007, en Aparecida, con la presencia del Papa Benedicto XVI, sigue continuando la asimilación de Vaticano II. Ahora, después de Aparecida, América le dice al mundo, somos discípulos misioneros de Cristo, lo mismo que había dicho Vaticano II. Esto es lo que América está asimilando y lo que está compartiendo a los demás. Pues bien, estamos viendo así a grandes rasgos el recorrido de la reacción en América Latina en torno a los ecos o consecuencias del Concilio Vaticano II. Como lo habíamos escuchado ya, primero fue la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, Colombia, 1968. Después viene la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, 1979, que vino a abrir esta conferencia a su santidad, el Santo Padre,
y diríamos San Juan Pablo II de feliz memoria, que vino a revitalizar la Iglesia en América Latina y que vino a animar este trabajo que, como consecuencia del Concilio Vaticano II, había tenido una apertura especialmente para los laicos. Asimismo, también encontramos la reunión de los obispos en Santo Domingo, que es otra reunión del Episcopado Latinoamericano, y la última que conocemos más reciente en Aparecida, Brasil. Pues esta reunión de Aparecida también emana un documento del cual todos debemos de conocer. El día que usted tenga la oportunidad, léalo, analícelo. Y entonces encontramos realidades de la Iglesia que nosotros debemos de tomar en cuenta para una vida comunitaria de fe. Y ahí el lema es discípulos y misioneros. Discípulos y misioneros, que volviendo a la fuente del Concilio Vaticano II, es lo que está pidiendo el Concilio, que seamos discípulos y misioneros. Después de toda esta reacción, ¿qué más podemos decir en cuanto a consecuencias del Concilio Vaticano II? Yo me animo a decir que una de las grandes consecuencias del Vaticano II es que Dios se fijó en el Papa Francisco. Porque Francisco, aunque parece que no, está impregnado de Vaticano II y también está impregnado de Aparecida. Y es lo que nos está manifestando. El Papa nos está remitiendo hoy a volver al Concilio Vaticano, releerlo, releer sus documentos, reestudiarlos, volverlos a comprender ante las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y la misma pregunta que hizo Juan XXIII en su momento, nos la vuelve a hacer el Papa Francisco hoy. ¿Qué decimos como Iglesia? La Iglesia tiene que presentar un rostro nuevo, y el Papa lo traduce en el rostro de la misericordia. La Iglesia tiene que seguirle diciendo al mundo, ¿quién eres tú? ¿Cómo vives? ¿Qué manera? Y el Papa, con su mismo testimonio, hace un eco tremendo de Vaticano II para nosotros también ser como él, cercanos a los demás, manifestar ese rostro misericordioso de Dios. Y entonces decirle al mundo, esta es la Iglesia que somos, esta es la Iglesia que tenemos y esta es la riqueza que compartimos. Entonces podríamos decir que también aquí se vislumbra las intuiciones del Concilio Vaticano II. Sí. ¿Cuáles serían estas intuiciones prácticamente del Vaticano II? Habíamos mencionado ya algunas características, pero el decir intuiciones es algo que se esperaba o que se sabía, ¿no? Pues el Papa Juan XXIII intuía para decirle al mundo quiénes somos. Somos un pueblo de Dios, somos una comunidad, somos servidores del mundo, somos reflejo de Dios. Somos esa situación, podemos decir, que no solamente está en el mundo ahí como una figura, sino que está ayudando al mundo. Esa es una de las imágenes que a mí me gusta mucho de Vaticano II. La Iglesia es servidora del mundo. Los cristianos, los creyentes, servimos al mundo como mediaciones de Dios, como comunicación de Dios. Hoy yo me animo a decir, es el modo como Dios está comunicando al mundo a través de nosotros. Eso es una de sus grandes consecuencias. Iglesia, pueblo de Dios, Iglesia misionera, Iglesia cercana a las gentes, Iglesia servidora del mundo. Si tomamos conciencia de eso, cada uno de nosotros, entonces podemos manifestar eso. En las situaciones que estemos, estar sirviendo al mundo y a Dios. Estamos hablando de que entonces esta visión era una visión eclesiológica. Sí. Eclesiológica que sale del Concilio y que ahora estamos viviendo estas, diríamos, repercusiones del Concilio, ¿no? Pero que desde la visión del Concilio se lanza como una visión de la Iglesia como Iglesia universal. Entonces, ahora nosotros, a 50 años del Concilio, podríamos decir que todavía estamos hablando de una vigencia del Concilio. Pues ciertamente sí, el Concilio Vaticano II no lo hemos agotado. Primero porque
Nosotros que no vivimos el concilio, que nacimos después de clausurado el concilio Vaticano II, necesitamos leerlo. Al darnos cuenta como servidores de la iglesia, lo digo por mi ministerio sacerdotal, yo estoy alimentándome de la gran tradición de la iglesia de más de 20 siglos y entonces estoy poniendo mi granito de arena en esta vida de la iglesia. Estamos continuando el espíritu del concilio Vaticano II. Yo me animo a decir, no ha terminado el Concilio Vaticano II, no lo hemos agotado. Tiene un gran manantial que sigue brotando, que sigue alimentando, que sigue calmando la sed de muchos pueblos, que sigue sosegando muchos infortunios de la vida de los pueblos cristianos, católicos. Y lo que a mí me llama más la atención hoy en día, sigue atrayendo al seno de la iglesia a personas que se habían alejado en su momento por el concilio y a personas que se han impactado por la vivencia de la iglesia y dicen, aquí está la vida, aquí está la salvación. Entonces, es una continuación, sigue vigente. Aquí, pues sí sería la encomienda que nosotros lo conozcamos. Los que están en casa, sus familiares, que nos los cuidan, conocer estos documentos. A lo mejor el lenguaje puede serles muy difícil. Bueno, entonces acercarse a los grupos a ver cómo nos explican esto. Porque eso sería la tarea de todos, conocerlo para poder entonces enriquecernos más. Pues bien, ahora que nos encontramos a 50 años del Concilio Vaticano II y que hemos mencionado la importancia de conocer sus documentos, ¿qué es lo que usted te recomienda? ¿Cómo abordar este conocimiento de los documentos del Concilio Vaticano II? Pues primeramente es conseguir el documento, que se puede hacer en alguna de las librerías. Hay ediciones caras, costosas, muy bonitas, muy bonita presentación, letra grande. Hay otras ediciones más populares, muy sencillas. Pero aquí lo importante no es qué tan cara sea la edición o qué tan bonita, sino tenerla, irla hojeando poco a poco, conociéndolo. Los nombres pueden estar en latín o en español, pero son los documentos. Primero ese acercamiento, tener el documento. Luego, acercarse a los grupos que puede haber en las parroquias a las que pertenecen. Grupo de jóvenes, de señoras, catequesis de adultos. Acercarse al instituto. ¿Cómo se llama su instituto? Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia, bueno, que por cierto está a punto de cumplir 10 años de estar de su apertura y que tenemos conocimiento de que habrá una gran celebración para festejar estos 10 años de apertura del Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia aquí en Tepatitlán, en la calle Colón 219, que sabemos que tiene sus clases los jueves únicamente con dos turnos, de 4 a 7 o si le parece mejor, de 7 a 10. Este instituto bíblico también cuenta con estos dos turnos, pero es 3 años. No es una plática de una tarde. Tampoco es un momento para ir a pasar el rato en convivencia, que sí lo tenemos, sino es un momento privilegiado para aprovechar la oportunidad que nos brinda la Iglesia a través de este instituto para poder crecer más en el conocimiento de nuestra fe y de esta manera vivir nuestra fe en comunidad. Entonces, este instituto bíblico es una muy buena oportunidad para conocer muchos de los documentos emanados del Concilio Vaticano II, entre otras cosas, porque sabemos que es un instituto bíblico y que tenemos materias propias de la Biblia, conocimiento de la Biblia, los libros que forman la Biblia, pero también documentos de la Iglesia, así como los documentos del Concilio Vaticano II. Pues que no se nos olvide que, así como acaba de mencionar el padre Apolonio, no desaprovechemos la oportunidad de conocer estos documentos. Si nos parece difícil o complicado, no se preocupen. Acérquense a estos grupos, o al instituto, o a algunos otros grupos en los que se tenga esta relación de confianza para que se puedan preguntar pormenores acerca de este documento. Son riqueza de la Iglesia. Pues bien, sabemos que esto es lo recomendable, que nosotros nos hagamos llegar a nuestras manos de estos documentos, que los leamos, que los compartamos,
que los comentemos con el párroco quizá, sí, el sacerdote, el amigo que usted sabe que puede orientarle en este sentido. Pero, ¿qué otra cosa? Quiero decirles, bueno, compartir una pequeña experiencia de hace unos 15 años. Hace unos 15 años yo todavía no me ordenaba sacerdote y en la parroquia donde yo nací, Sagrada Familia, aquí en Tepatitlán, me pidieron que le diera unas catequesis litúrgicas al equipo de liturgia y precisamente yo tomé la constitución dogmática Sacrosanctum Concilium del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. Y cuando estoy dando los temas y explicando el sentido de la liturgia, me dicen, el aquel entonces equipo de liturgia, seminarista, nos está abriendo los ojos. Pues ábranlos, les dije, ahí ábranlos bien, porque esta es la enseñanza de la iglesia y es lo que celebramos y vivimos. Oiga, pero si los padres no aceptan, es que no han conocido Vaticano II, pero los padres ya lo conocemos. Entonces es el momento muy recomendable de conocerlo, enriquecernos un poco más por cultura general, no porque hace 50 años se celebró el concilio, sino porque es la enseñanza hoy de la iglesia. Y hay muchos libros que reflexionan sobre el Vaticano, hay muchos autores, sacerdotes, maestros, teólogos de la iglesia, que reflexionan sobre este acontecimiento, porque es un gran acontecimiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, si no pueden ir a los grupos, pueden conseguir los documentos, los libros. No son muy caros, en algunas librerías están accesibles, aquí mismo en Tepatitlán, en Guadalajara, entonces se pueden conseguir, o por internet también ya se pueden conseguir. Basta poner en internet Concilio Vaticano II y aparecen páginas que hablan de Vaticano II, nomás hay que tener cuidado porque algunas hablan negativamente, pero buscar las que son buenas, oficiales. Orientarse oficiales de la iglesia y orientarse con sus sacerdotes y entonces pedir el apoyo. Si encuentra los documentos, libros, entonces conseguirlos y entonces estarse documentando. Y luego ya después compartirlos con los demás, porque es muy bueno eso. Recibimos y cuando los compartimos nos enriquecemos más. A mí me parece muy interesante algo que acabas de mencionar, padre. Si de repente nos parece denso, grande, complicado, un grupo de documentos que conocemos poco, podemos empezar con algunos. Por ejemplo, aquí en torno a la liturgia está el documento Sacrosanctum Concilium, pero también hay muchos cuadernillos que puede uno conseguir, sí, a través de nuestros párrocos, donde nos hablan cuestiones propias de la liturgia que emanaron de este documento de Sacrosanctum Concilium, pero que los sacerdotes han facilitado y han hecho de una manera más entendible, sí, para todos nosotros. Entonces, si usted tiene la oportunidad de participar en la liturgia en el templo donde ordinariamente asiste a misa, no lo dude, intégrese. Nadie, absolutamente nadie nacimos enseñados. Todos tuvimos que partir de algo y partir de cero. Sí. Así es de que no se desanimen. Primero encomiéndense a Dios. Es una tarea de la iglesia. Y que el diablo nunca va a dejar libre a todos nosotros para ponernos obstáculos y decir, no vayas a perder el tiempo. Al contrario, que nosotros sepamos distinguir que esto es lo que quiere Dios y que la iglesia lo está pidiendo y ofrece para todos nosotros todas estas facilidades. Así es de que no olvidemos estas oportunidades. También está el Instituto Bíblico, que usted puede asistir y que tiene la apertura de cada semestre. Así como corre el ciclo escolar, también está la apertura de los semestres de estudio en el Instituto Bíblico. Repito, no es para desanimarnos, es para animarnos. No hemos nacido enseñados y partimos todos de cero. Pues bien, a mí me gustaría comunicar algo que es un tema vigente, fresquecito, y quisiera comunicar en torno a nuestro obispo. ¿Por qué digo esto? Porque el obispo me parece que ha encarnado la frescura del Concilio Vaticano II, la jovialidad, la atención con los más marginados. En los pocos días que tenemos de conocerle, ya ha visitado bastantes decanatos en donde ha visitado los sacerdotes. Ha estado conociendo sus comunidades, ha estado en contacto con su pueblo. Y él está ansioso de conocerle a usted también. Así es de que me gustaría mencionar, padre, que nos comentes quién es nuestro obispo,
¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué podemos conocer de él? Bueno, primeramente, nuestro obispo se llama Jorge Alberto Cavazos Arispe, nacido en Monterrey, Nuevo León, criado en Monterrey, educado en Monterrey, formado en el Seminario de Monterrey, ordenado en el Seminario de Monterrey, todo de Monterrey, 100% regiomontano, y fue elegido obispo auxiliar de Monterrey. De ahí, después de ser administrador diocesano en Torreón, creo que es en Torreón, y de ahí, pues le piden que venga a ser nuestro obispo. Joven, sí, 54 años, muy joven. Y yo les quiero compartir un detalle que me tocó ver el día que llegó a la nuestra diócesis, el viernes pasado, el día 20 de mayo. De rodillas entró a la Basílica de San Juan de los Lagos, como un peregrino. Pero antes de entrar de rodillas, saludando a toda la gente, cercano, la gente sorprendida en San Juan de los Lagos. Es un detalle que a mí me impresionó. ¿Y por qué la frescura de Vaticano II? ¿Por qué lo que está pidiendo Vaticano II y lo que el Papa Francisco hace es ser cercanos al pueblo? Los pastores cercanos al pueblo que pidió Vaticano II. Y él lo está viviendo y nos lo está enseñando. Pues bien, como ya lo escuchó usted, nuestro recién nombrado y tomado posesión, el obispo de San Juan de los Lagos, Jorge Alberto Cavazos Arispe, muy joven, a punto de cumplir los 54 años de edad. Ojalá y pronto tengamos la oportunidad de saludarlo, de cruzar unas palabras con él para sentir la voz del Espíritu que habla por medio de nuestro obispo. Quisimos mencionar, porque queremos hacer un preámbulo y dar un anticipo, pronto tendremos un programa donde lo estaremos entrevistando para que ustedes también conozcan un poco más de su sencillez, de su amabilidad, de su jovialidad, de su energía que tiene guardada para todos nosotros en este momento. Pues es así como llegamos al final de este su programa Misericordia Senda de Paz. ¿Cómo quisiéramos que se quedara la gente con unas palabras del Concilio Vaticano II y que así cerramos este programa? Pues como palabra del Concilio Vaticano II, digámosle al mundo quiénes somos. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Dios ya lo escuchó, como verdaderos hijos de Dios, que así lo somos. Le pedimos la bendición especialmente para los enfermos, quienes sí, cuidan de ellos. Y de esta manera terminamos el programa. Hasta la próxima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.